Ese con cara de imbécil es Condoro, mi mejor amigo desde los 2 años, quien desde que vive solo con su madre es pobre. Por eso se pasa todo el día en mi casa. Si no fuera por nosotros, moriría de hambre. Le decimos Condoro ya que su nacimiento fue un error de cálculo. Marcos acaba de cumplir 22 y sigue en el colegio. No lo han expulsado porque su viejo es uno de los dueños. El único hobby de Marcos es molestarme a mí, a Condoro y a Papitas. Papitas es lo último en la escala trófica escolar. Hace 3 años descubrimos que tiene un retraso mental tipo Forrest Gump. Papitas perdió todo el respeto cuando nos contó que su padre exportaba papitas. Lo más friki es que para entrar al mercado asiático, su padre encargó un comercial con un personaje totalmente gay, llamado Gatín. Papitas no es mala persona, y desde que su padre se hizo millonario vendiendo figuritas de Gatín, cada día nos cae mejor. Su único problema es que se nos pega todo el día. Y como diría Condoro, este gordo de mierda solo sirve para espantar a las chicas, weón. Y hablando de chicas, Marcela. La primera a la que le salieron tetas, y por lo tanto, la primera en que me inspiré cuando comencé a pajearme. Marcela calienta la sopa, pero no se la toma. O sea, se la toma, pero no conmigo. Es de las típicas que salen con idiotas más grandes, con auto, con vida. Como el imbécil de Fele. Fele es el enemigo. Repitió curso en el pseudo prestigioso Grange Gorian y terminó en este vertedero. Él se ha metido con todas las chicas de mi generación. ¿Cómo? Usando toda su onda neo-hippie, sus ponchos comprados en Zara y su supuesta sensibilidad artística. Y al final, estoy yo, Roberto Rodríguez. Mi plan es simple. Terminar el colegio. Dibujar y editar un cómic mensual de forma independiente. Después de 1 año, vender parte de los derechos a una editorial grande. Pasados 2 o 3, sacarla en tapadura para el mercado internacional. Vender en millones de dólares la adaptación al cine. Dependiendo de la taquilla, decir que siempre fue pensada como el primer capítulo de una trilogía. Además, tener una lujuriosa esposa, a la que no le molesta hacer tiros lésbicos. Pero bueno, antes de eso tengo que salir de aquí. Hay gente que dice que el colegio es la mejor etapa de la vida. Si es así, no me imagino cómo será la peor.